barrio Bicentenario, trabaja aquí la policía, 5:30 de la mañana. Hay un auto quemado aquí, está trabajando a bomberos. Un auto que totalmente quemado, lo que podemos apreciar. Trabaja aquí el personal de la policía a esta hora, totalmente quemado este auto. Es increíble cómo ha quedado. ¿Cómo era en el auto? Sí, se levantamos cerca de las 5 menos cuarto, me habló mi señor y se le estaba prendiendo fuego el auto. Todo indica que le prendieron fuego, ¿no? Sí, eso me dice, porque de aquel costado empezó a arder. ¿Siempre lo dejó aquí afuera? Sí, porque tengo ocupado el garaje con material, digamos, estamos construyendo y... ¿Pero hace poco día lo dejó afuera o hoy? No hace mucho porque tengo en obra hace rato acá. ¿No ha tenido problema últimamente? No, nada. Es increíble. Yo sepa, por lo menos. ¿Acá el barrio es complicado? No. La verdad es que no tengo problema ni con los vecinos ni con nadie. Queda bien evidente que lo incendiaron. Me lo incendiaron seguramente, sí. ¿Qué es, un FIA? Es un FIA punto. ¿Ya te usé un auto nuevo? Modelo 2014. No hay posibilidad que haya tenido algún problema. No, porque inclusive la semana pasada yo le hice el servicio. Vine ayer de Salta, andaba perfecto el auto. Pérdida total, ¿no? Total, destrucción total, no. Cuando le vienen a avisar, se dio cuenta. Cuando se empezó a venir más el fuego, envolver el auto, alcancé a tirar ahí al motor para contener un poco, claro. Para que no reviente. ¿No? Pero era un agua mínima con un balde, digamos. No, le tiré con la manguera, que hay buena presión de agua, no lo podía apagar. No, con la manguera acá tengo la conexión, le tiré claro. Nada, no había posibilidad. Podía salir por el fuego. Realmente, gente muy buena que toca pasar ahora una pérdida terrible en cuanto a lo económico y en cuanto a lo material, porque el auto ya es irrecuperable. Un joven ingeniero que trabaja en el hospital. Acá sigue trabajando la gente de la policía. Un auto seminuevo, año 2014, y ahora se ve acá trabaja el grupo de la división bombero de la policía para determinar realmente que todo indicaría que le prendieron fuego. El propietario, un joven ingeniero que trabaja en el Hospital Perón, este es un FIA blanco. Ha quedado totalmente reducido a fuego, a ceniza, no se ha podido recuperar absolutamente nada. En este Viernes Santo, que justamente... Pero la delincuencia no tiene fecha, no tiene nada, y respeto, nada. ¿Peligroso el barrio? Últimamente sí. ¿Peligroso? Sí. ¿Qué necesita? ¿Ciudad? ¿Pasa por acá la policía algo? Sí, pasa, pero no. Pasa, pero a esta hora es del 4, 3, 5. O sea, la delincuencia está sabiendo que es un horario donde la gente descansa, duerme más fuertemente. Sí, constantemente están los chicos. ¿Usted se dio cuenta de que estaba ardiendo el auto? Yo me desperté y ya lo vi ya. ¿Usted vive acá al lado? Al lado vivimos, sí. Lamentable, ¿no? Que... Sí. Es una familia muy buena, chico. Muy buena. Ahora, hay mucha gente así, gente delincuente que vienen de otro lado, que son sí, de aquel barrio. Sí. Un montón de chicos deambulando toda la santa noche. Toda la santa noche.
Hace 3 días robaron un kiosco de la esquina. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Está sobre la avenida, vieron 3 candados y nadie vio nada. Peligro entonces. Sí. Peor con un auto ahora. Hace mucho que no se sabía de esto, ¿no? No había este noticias. Muchacho siempre lo ha dejado ahí al auto, siempre, jamás. ¿Cuántos años estaba? Cinco años. Sí, efectivamente, durante el día de semana, bueno, se ha originado este foco ignio también de un automóvil, así también en el lugar fue en hora de la noche, más precisamente en hora de la madrugada, donde efectivos de la División Bomberos Voluntarios de la Policía de la Provincia de Salta también sofocaron este foco ignio. Bueno, por razones que se tratan de establecer, también se habría prendido fuego este automóvil, donde personal de bomberos actuaron rápidamente y lograron sofocar este foco ignio de este automóvil, y donde solo se registraron daños materiales. ¿Se desconoce hasta el momento si habría sido intencional? Y actualmente se desconocen, y el propietario también desconoce, ya que él mismo manifiesta que el automóvil se encontraba estacionado en la vereda de su domicilio. Bueno, actualmente se desconoce cuáles habrían sido la originaria de la causante de este foco ignio, ¿no?